¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Ha comenzado un nuevo mes y con el inicio de este nuevo mes ha llegado ese momento en el que hablamos sobre licantropía, al igual que la llegada de la luna llena una vez al mes. En esta ocasión te traigo tres leyendas que me topé en un foro de internet poco conocidas pero bastante interesantes. Aunque bueno, en realidad el tercer relato que viviremos hoy se trata de varios elementos referentes a los tipos de hombres lobo que existen en México, además del Nahual. Pues, y esto es algo que yo no sabía, en los estados de Oaxaca y Tlaxcala existen subversiones del licántropo distintos del típico Nahual, lo más cercano a un hombre lobo que está presente en las leyendas mexicanas. Los otros dos relatos hablan sobre el famoso Rancho Skinwalker y la criatura que ronda ese lugar, supuestamente un hombre lobo. Un brujo navajo que habita en ese territorio supuestamente maldito, que cuenta con la habilidad de convertirse en un lobo enorme, inmune a las balas y prácticamente a cualquier tipo de daño físico, y que, según uno de los dueños de este rancho maldito, se ha llegado a meter a la propiedad. ¿Será que hoy en día este hombre lobo sigue rondando este rancho, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio, pero irónicamente es uno de los lugares más populares en los Estados Unidos? Y finalmente, haremos un pequeño recorrido cronológico a través de los numerosos avistamientos de licántropos en el estado de Wisconsin, estado perteneciente al Triángulo del Noreste de Estados Unidos, en donde habitan los relatos de hombres lobo desde hace siglos. En fin, ya sabes a qué nos enfrentamos hoy. Así que sigue adelante bajo tu propio riesgo. Comencemos. El hombre lobo del rancho Skinwalker. Cuando un ganadero compró el famoso rancho Skinwalker en 1994, había estado vacante durante 7 u 8 años. La historia de este enigmático lugar es bastante larga, pero tengo un podcast entero hablando sobre él, incluyendo sus misterios, sus extraterrestres y sus maldiciones. Por ahora, nos centraremos únicamente en uno de los cientos de sucesos extraños ocurridos en la propiedad de los que se tenga registro, referente a un extraño lobo que ronda o rondaba el rancho. El ranchero, su esposa y sus dos hijos sintieron curiosidad por la impresionante variedad de cerrojos que cubrían las puertas del lugar y ventanas en la casa principal. Había cerrojos a ambos lados de las puertas, tanto por fuera como por dentro. Incluso los gabinetes de la cocina tenían pernos. Y en ambos extremos de la casa se habían instalado estacas de hierro y pesadas cadenas. El ranchero supuso que los inquilinos anteriores habían colgado grandes perros guardianes en la parte delantera y trasera de la casa, pero no tenía idea de por qué. Él creyó que por los animales salvajes y las fieras que habitaban en los alrededores de la casa, o quizá había bandidos y ladrones que buscaban entrar a robar. O tal vez los dueños anteriores tenían alguna historia interesante con un rival o enemigo. Sea como fuese, de momento no le tomó mucha importancia, sobre todo porque él no iba a usar estas cosas. O al menos eso creyó. El día que la familia trasladó sus muebles a la propiedad, tuvieron su primer presagio de los eventos macabros que seguirían ocurriendo hasta el día en que ellos abandonaran ese lugar. La familia vio un lobo extremadamente grande caminando sobre el pasto que circundaba el terreno del rancho. El lobo avanzó cautelosamente por el campo y, para sorpresa de todos, se acercó sigilosamente a la familia, actuando como si fuera una mascota familiar. Había algo en la mirada y el comportamiento de aquella bestia enorme de color negro y ojos amarillos que no eran propios de un animal. Al menos, no de uno que ellos hubieran visto antes. Ese día había llovido y la familia recuerda que el lobo olía a perro mojado mientras lo trataban de acariciar.
Un dato curioso referente al aroma de este animal es que la mayoría de historias, leyendas y supuestos encuentros con hombres lobo, la presencia de un hedor insoportable que emana de las bestias es un factor común. Estoy de acuerdo en que los animales salvajes huelen mal, pero según las personas que llegan a tener estos encuentros, en su mayoría campesinos que tienen experiencia con animales silvestres, aseguran que la peste que emana de un licántropo es insoportable. Algunos creen que esta peste se debe a la dieta de la criatura, que se basa principalmente en cadáveres y carne putrefacta que desentierran de los cementerios. Después de unos minutos, el lobo se acercó al corral de la granja y sin más, agarró a un ternero por el hocico, tratando de tirar de él a través de las barras del corral. El ranchero y su padre comenzaron a golpear el lomo del lobo con palos, pero por más fuerte que lo golpearan, el lobo jamás soltó al ternero. El ranchero agarró su Magnum calibre 357 de su camioneta y le disparó al lobo a quemarropa. La detonación de la bala no tuvo ningún efecto notable en el enorme animal. El ranchero le disparó de nueva cuenta al lobo, anonadado por el hecho de que el animal no había chillado, ni siquiera se había inmutado. No había ni siquiera sangrado. Era como si le hubiera disparado con un arma de burbujas. Finalmente, pero no por los disparos contra él, el lobo soltó al carnero, pero se quedó mirando a la familia como si nada hubiera pasado, con el mismo semblante aterradoramente juguetón que había mostrado antes. El ranchero le disparó dos veces más con la poderosa arma. El gran animal retrocedió un poco, pero no mostró signos de angustia, ni siquiera sangre. ¿Cómo era esto posible? Te repito que los múltiples disparos que recibió esta criatura por parte del ranchero fueron a quemarropa. No había manera de fallar los tiros. Las balas fueron certeras, todas y cada una de ellas, y aún así no penetraron en la piel del animal ni lo hirieron, como si la piel del lobo fuera de hierro. Por un segundo, el ranchero creyó que estaba atrapado en un sueño, o mejor dicho, en una pesadilla. Pero por suerte, pudo salir de su enajenamiento y le propinó un quinto disparo al lobo. Este quinto disparo hizo que un mechón de pelo y carne saliera volando del animal, pero aún así, este no parecía perturbado. Después de un sexto disparo, el lobo trotó casualmente por el campo hacia un matorral fangoso, aún sin sangrar ni mostrar signos de dolor. Más bien, parecía que se había aburrido. El ranchero y su padre siguieron a la bestia durante aproximadamente una milla, siguiendo sus huellas a través del barro, pero estas terminaban repentinamente, como si hubiera desaparecido o como si hubiera volado. Al regresar al área del corral, el ranchero examinó el trozo de carne del lobo que había sido expulsada del cuerpo del animal tras la última detonación, y dijo que se veía y olía a carne podrida, como si perteneciera a un animal que llevaba varios días muerto. Pero tanto él como su padre y el resto de su familia habían visto a ese enorme lobo caminar y tomar al pobre ternero por el cuello. Claro que estaba vivo, ¿o no? Hizo preguntas entre sus vecinos, pero nadie parecía saber nada sobre lobos domesticados de gran tamaño en el área. Unas semanas más tarde, la esposa del ranchero se encontró con otro lobo que era incluso más grande que el primero que habían visto. La mujer iba a bordo de su auto cuando se topó con el animal en medio del camino en aquella ocasión. El lomo del lobo estaba en paralelo a la parte superior de la ventana del auto cuando este pasó al lado de él. Un maldito lobo tan alto como un auto. ¿Te imaginas? Y este lobo no estaba solo, sino que iba acompañado por un animal parecido a un perro que la mujer no pudo identificar bien. Durante los dos años siguientes, familiares y vecinos informaron sobre una multitud de animales extraños que habitaban en algún lugar aledaño al rancho, aunque jamás supieron decir de dónde venían exactamente. Estas criaturas tan solo aparecían en los alrededores de la casa y sus establos.
En una ocasión, mientras el matrimonio conducía hacia el rancho en una tarde soleada, ambos vieron que algo estaba atacando a uno de sus caballos. Describieron al atacante como, y cito, una criatura no muy alta, extremadamente musculosa, con un peso quizá de 200 libras, con el pelo rojo, rizado y una cola tupida. Se parecía un poco a una hiena musculosa y parecía estar arañando a su caballo, casi jugando con él. El ranchero se acercó a 40 pies del animal, pero dice que literalmente este desapareció ante sus ojos. Así es, desapareció como si fuera un fantasma. Si conoces la historia del rancho Skinwalker, sabrás que no solo es famoso por los avistamientos de animales extraños, sino también por la presencia de fantasmas y extraterrestres en el lugar. Quizá este ser era un animal fantasma o algo por el estilo. El ranchero y su esposa revisaron al caballo y encontraron numerosas marcas de garras en sus patas, lo que comprobaría que no fue una alucinación lo que vieron, sino que en verdad esta extraña criatura había atacado al caballo y desapareció, no sin antes dejar evidencia física del ataque. Otro visitante del rancho tuvo un encuentro más siniestro en medio de la granja. Este visitante, junto con el ranchero y su hijo, dicen que vieron algo grande y borroso moviéndose entre los árboles. El visitante que cuenta el relato estaba meditando cuando apareció esta cosa. El ente se movió rápidamente entre los árboles a través del campo, cubriendo 100 yardas en cuestión de un par de segundos. Y cuando alcanzó al hombre, dejó escapar un rugido feroz, algo parecido a lo que emite un gran oso. Un rugido lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a cientos de yardas de distancia, en donde se encontraba el testigo que cuenta la historia. Pero esto que vieron no era un oso, era casi invisible, y según los testigos, se parecía al ser camuflado de la película Depredador. Una masa semitransparente como un espejismo flotante. El visitante estaba tan asustado que sujetó al ranchero por las ropas y no lo soltó. Minutos después, el hombre abandonó el rancho y nunca más regresó. Este tipo de avistamientos de masas amorfas y semitransparentes, similares al depredador de la película, aparecen en numerosos relatos que me he topado, incluso en uno que me envió un suscriptor hace casi un año y que conté en el canal, ocurrido en Los Dínamos, un bosque ubicado en la Ciudad de México. Hace poco leí sobre un caso involucrado con el fenómeno 411, en el que una mujer vio una de estas cosas, y tras investigar un poco, descubrí que estas masas son asociadas con el fenómeno OVNI, así que quizá lo que vio este sujeto era eso, un extraterrestre. Pronto haré la segunda parte del fenómeno 411, así que no te lo pierdas. En el rancho Skinwalker también se llegaron a ver criaturas y seres, incluidas aves exóticas y multicolores que ciertamente no eran nativas de la región y no pudieron ser identificadas. Hubo numerosos encuentros cercanos con bestias oscuras de 9 pies de altura que se parecían a Bigfoot o a Sasquatch. Asimismo, hubo manifestaciones físicas que no se explican fácilmente. Mientras revisaba su rebaño en una sección de la granja, en una ocasión, el ranchero notó que alguien había excavado su pasto. Se habían extraído del suelo cientos de libras de tierra. Los bordes del agujero parecían círculos concéntricos perfectos, como si alguien hubiera dejado caer un gigantesco cortador de galletas en el pasto. También se encontraron varias marcas de cucharadas más pequeñas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Volviendo al enigma de los dos lobos enormes, la criatura que parecía perro y la hiena fantasma, como la llamaremos a partir de ahora, ¿qué habrán sido estos seres? ¿Fantasmas, hombres lobo, skinwalkers o una especie de cánidos críptidos? Digo, después de todo, en este lugar fueron avistadas aves extrañas, jamás antes vistas, y al mismo pie grande.
Hombres Lobo de Wisconsin. Uno de los primeros avistamientos de hombres lobo en Wisconsin ocurrió en 1936. Según los informes, un hombre llamado Mark Shackleman se encontró con un hombre lobo que era capaz de hablar al este de Jefferson, Wisconsin, en la autopista 18. Una noche, mientras conducía por la carretera, Mark vio una figura excavando en un viejo montículo perteneciente a los indios nativos americanos. El hombre miró más de cerca para ver qué era aquel extraño animal y vio que la figura era una aberrante criatura cubierta de pelo que estaba erguida y medía más de 6 pies de altura. El rostro de la criatura tenía un hocico y rasgos mezcla de mono con perro. Sus manos estaban extrañamente formadas por un pulgar torcido y 3 dedos completamente deformes. Es decir, tenía 4 dedos. La bestia desprendía un olor pútrido que recordaba a carne en descomposición, según Shackleman. Mark Shackleman regresó al sitio la noche siguiente, con la esperanza de que la criatura estuviera ahí para poder mirarla de nuevo. Y en efecto, ahí estaba la bestia deforme. Pero esta vez, Mark no solo la vio, sino que escuchó a la criatura hablar en un tono que él describió como neohumano. Los ritmos entonados por la bestia pronunciaron un gruñido de 3 sílabas que sonaba como Gadara, con énfasis en la segunda sílaba. Shackleman, que era un hombre religioso, después de ver a esta criatura de aspecto obviamente malvado, comenzó a alejarse de ella y a rezar. Finalmente, la criatura se perdió de vista, pero volvió a aparecer. En 1964, otro hombre, llamado Dennis Fules, tuvo un avistamiento similar a menos de 2 millas de distancia del lugar del avistamiento de Shackleman. Fules conducía a casa alrededor de la medianoche desde su trabajo en Admiral Television Corp. en Harvard, Illinois. Después de girar en la autopista 89 desde la autopista 14, sus faros iluminaron a un animal que cruzaba la carretera frente a él. El animal en cuestión era de color marrón oscuro y calculó que pesaba entre 400 y 500 libras. También lo describió como de 7 u 8 pies de altura. La bestia corrió a través de la carretera, saltó una cerca de alambre de púas y desapareció. Al día siguiente, Dennis había contado su experiencia prácticamente a todos sus conocidos, pero pocos regresaron al lugar, a la luz del día, para buscar huellas y otra evidencia de la presencia de esta extraña criatura. Pero la tierra endurecida y seca por el sol no ofrecía ninguna evidencia que pudiera ayudarles. Sin embargo, encontraron en donde se abría un camino en los maizales, lugar desde donde la bestia se había adentrado en el campo. Estaba terriblemente asustado esa noche, le dijo Fules al autor Jay Rath. Ese no era ningún hombre. Estaba cubierto de pelo, de la cabeza a los pies. En 1972, otro hombre lobo fue avistado en Wisconsin. Una noche, una mujer de la zona rural del condado de Jefferson llamó a la policía para denunciar un intento de allanamiento de morada en su casa. Según una investigación realizada por el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, dijo que el intruso era un, y cito, animal grande y desconocido, que había llegado a la casa y había intentado entrar por la puerta, algo que no hace un animal. La criatura se fue, pero regresó unas semanas más tarde e hirió a uno de los animales de granja que la mujer tenía en su propiedad. El relato dice que la criatura tenía el pelo largo y oscuro, medía unos 2.5 metros de altura y caminaba erguida como un hombre. Sus brazos eran largos y tenía garras en cada mano. Después de intentar entrar a la casa, la bestia salió al establo y atacó a un caballo que estaba allí. Dejó un profundo corte en el animal que se extendía de un hombro al otro. Una huella dejada atrás por esta criatura tenía más de un pie de largo.
Los investigadores de Bigfoot rechazaron el informe, diciendo que un Sasquatch nunca sería tan agresivo. Pero, ¿qué tal un hombre lobo? Aunque quizá los informes de hombres lobo más famosos y extraños de los últimos años, provenientes de Wisconsin, involucran a un ser que se ha denominado como la bestia de Bray Road, de quien ya hice un video a profundidad. Te dejo la etiqueta a dicho video para que lo veas cuando este llegue a su fin. El primer avistamiento público del monstruo ocurrió, curiosamente, una noche de Halloween, el 31 de octubre de 1999, cuando Doris Stein Gibson, de 18 años, conducía por Bray Road cerca de Delavan. Mientras se acercaba a la intersección de Hospital Road, sintió que la llanta delantera derecha saltaba del suelo como si se hubiera golpeado con algo. La mujer detuvo el coche y miró hacia la oscuridad para ver a una figura oscura y peluda que corría hacia ella. La aterrada chica saltó de nuevo al auto y estaba tratando de alejarse cuando la bestia saltó sobre el cofre del vehículo. Afortunadamente, este estaba demasiado húmedo como para que la criatura se agarrara y cayó al pavimento. Doris Stein regresó al sitio más tarde esa noche con una niña a la que estaba acompañando a pedir dulces y vio a una figura grande al costado de la carretera, pero no pudo identificar si fue el mismo supuesto licántropo que la había intentado atacar horas antes. Ella contó sobre su encuentro al día siguiente y a medida que se corría la voz, más personas locales comenzaron a dar un paso adelante con sus propios encuentros con la bestia, los cuales se remontaban hasta 1989. Una noche en el otoño de este año, Lorian Endritzi estaba dando vueltas sobre Bray Road a bordo de su auto, igual que lo había hecho Doris Stein exactamente 10 años después, a solo media milla del lugar del incidente que ella tuvo, y vio lo que ella pensó era una persona encorvada al costado del camino. Cuando redujo la velocidad para ver si esta persona necesitaba ayuda, echó un vistazo más de cerca a la figura en el lado del pasajero del automóvil. Loriana no estaba a más de 6 pies de distancia en ese momento de esta cosa. El avistamiento duró unos 45 segundos y la mujer afirmó que claramente vio a una bestia con pelo castaño grisáceo, colmillos y orejas puntiagudas. Su rostro era largo y su hocico semejaba al de un lobo, declaró la mujer. La criatura también tenía ojos amarillos brillantes. Ella informó que en ese momento no tenía idea de lo que podría haber sido esta cosa, hasta que tiempo después vio un libro en la biblioteca municipal que tenía una ilustración de un hombre lobo, reconociendo de inmediato lo que había visto aquella noche. Aproximadamente en el mismo periodo de tiempo, un productor lechero de Elkhorn, cerca de Delavan, llamado Scott Bray, informó haber visto un, y cito, perro de aspecto extraño, cerca de Bray Road. Scott dijo que la bestia era más grande y más alta que un pastor alemán y tenía orejas puntiagudas, una cola peluda y pelo largo de color gris negruzco. Añadió además que tenía una constitución muy pesada en la parte delantera, mostrando un pecho muy fuerte. Scott siguió al perro, entre comillas, hasta un gran montón de rocas, pero la criatura de repente desapareció. Sin embargo, Scott descubrió que la bestia había dejado huellas enormes detrás, las cuales desaparecían de repente en la hierba, mostrando que quizá la bestia se había alejado saltando, o había escalado algún árbol o alguna superficie elevada. Los avistamientos continuaron y se sumaron a una serie de encuentros extraños ocurridos entre 1989 y 1992. La criatura no se parecía a ningún animal conocido, pero alternativamente se comparó con perros, osos y lobos. Según Jerome Clark, Dan Grobner, del Centro Internacional de Investigación del Lobo en Ely, Minnesota, declaró que la criatura no podía ser un lobo salvaje. Para complicar aún más las cosas, todo tipo de avistamientos en la región también comenzaron a llegar, incluidas criaturas parecidas a Bigfoot, mutilaciones de animales y hombres de negro. Todo un cóctel de sucesos paranormales.
solo faltaron que los aliens hicieran presencia en este lugar de Wisconsin. Los hombres lobo prehispánicos de México. En México, la versión más difundida del hombre lobo es la denominada Nahual, o al menos es lo más parecido que tenemos a este mito, pero no es el mismo, que proviene de la palabra Nahuali, la cual significa brujo. Dado que los españoles no trajeron mucho sobre los hombres lobo después de colonizar México, las antiguas leyendas locales sobre el tema se volvieron predominantes. El Nahual es un brujo que tiene la capacidad de cambiar de forma a voluntad a un animal, no solamente lobos, sobre todo tomando, pero no limitándose, la forma de un perro negro. Incluso si los españoles que llegaron a tierras mexicanas a mediados del siglo XVI no hubieran estado preocupados por el hombre lobo, fueron influenciados por otros países europeos que tenían leyendas bastante fuertes sobre el tema. Y así, esto permitió que el mito del Nahual sobreviviera a la época de la colonia y se abriera paso hasta la actualidad. Algunos grupos todavía creen en la actualidad que los Nahuales se convierten en coyotes u otros animales durante la noche mediante el uso de magia y hechicería con el fin de dañar a otras personas. Una vez que han cambiado de forma, los Nahuales pueden correr por los campos, infiltrándose en los ranchos sin dificultad para robar maíz, pollos y luchar contra otros nahuales que pretenden invadir sus territorios. Tales leyendas de los pueblos indígenas dicen que una vez en forma animal pueden morir si son heridos, pero en caso de que un nahual sobreviva, mostrará en su forma humana las heridas que se le infligieron estando bajo su forma animal. De acuerdo con las creencias indígenas mexicanas de hoy en día, los nahuales pueden cambiar de forma realizando cualquiera de las siguientes acciones: saltar sobre una cruz de madera, dormirse profundamente, ponerse una piel de animal o cubrirse el cuerpo con un ungüento hecho de hierbas, aunque no todo el mundo puede lograr la transformación. Solo a unos pocos se les ha otorgado la capacidad de realizar este cambio, esta metamorfosis, pero también deben ser brujos o hechiceros hábiles para lograrla. Estas leyendas también hablan de la forma de matar a un nahual o a un hombre lobo mexicano, como pueden ser la lapidación o el tiroteo. También pueden morir usando agua bendita, fuego o colgándolos. En el estado mexicano de Tlaxcala, en los alrededores de la montaña conocida como La Malinche, nombrada así en honor a la esposa azteca del conquistador español Hernán Cortés, los nahuas, un grupo indígena local, creen que las brujas se convierten en temibles coyotes de noche para irrumpir en el interior de las casas, en donde viven los niños pequeños para chuparles la sangre. Al día siguiente, los padres encontrarán a sus hijos o hijas muertos, con mordiscos salvajes en el cuello, piernas y brazos. Para evitar los ataques de las brujas lobo, los padres dejan al lado de la cama en la habitación del niño un espejo que refleja al niño dormido, un cuchillo o unas tijeras abiertas en forma de cruz, los cuales se dicen tienen propiedades mágicas que ahuyentan a estas salvajes mujeres lobo. En el estado mexicano de Oaxaca hay varios grupos indígenas, cada uno con creencias similares. Con respecto a los personajes parecidos a hombres lobo, los zapotecas, por ejemplo, dicen que los nahuales son brujos que se transforman en animales feroces y dañinos que pueden producir grandes males a las personas. Se cree que los nahuales son brujos que hacen tratos con el diablo para poder convertirse en perros enormes o coyotes para así chupar la sangre de las personas mientras duermen. Esta transformación solo pueden llevarla a cabo por la noche. Sus poderes, según la leyenda, incluyen la capacidad de dañar a los niños que están por nacer, lo que explicaría por qué algunos niños nacen muertos o con malformaciones, según esta leyenda. Para asustar a los nahuales, los zapotecas colocan ajo en sus puertas y un cuchillo o las tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la almohada de los bebés.
Por otro lado, los chinantecos, otro grupo indígena que vive en Oaxaca, también creen en los nahuales. Para ellos, los nahuales pueden ser tanto hombres como mujeres y solo pueden lograr la transformación en la noche, llegando a matar a quienes lo ven o incluso se atreven a enfrentarlos. Los chinantecos dicen que si el nahual resulta herido en batalla, pero logra escapar, al día siguiente, el hombre o la mujer detrás de la bestia mostrará cicatrices como resultado de las heridas que le infligieron mientras estaba en su forma animal. ¿Tú qué piensas sobre estas leyendas de licántropos? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Ya conocías alguna? Deja abajo tu comentario. Dale like a este video y haz clic en el botón unirse para apoyarme a que yo siga creando contenido para YouTube. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerda que subo videos todos los lunes, miércoles, viernes y sábados a las 9:30 de la mañana. Sígueme en mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook y mi perfil en Spotify, cuyos links encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico. Esto fue El Grimorio de Rix y tres leyendas sobre licantropía que quizá no conocías. Nos vemos en la oscuridad.